programa, agradeciéndoles a ustedes como siempre la sintonía, aquellos que siempre están allí muy atentos del canal CNC de Teluro Producciones y también a través de las redes sociales, canal CNC Channel Plus, en nuestra fanpage y también en YouTube en Teluro Producciones. Ustedes se inscriben y allí van a poder conocer los diferentes programas que tenemos en vivo y en directo para todos ustedes. Saludo especial a todos los televidentes que nos ven a través de del canal 2 de Teluro Producciones en los diferentes municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Hoy ha llovido muchísimo en el municipio de Tuluá, pero eso no ha sido impedimento para estar aquí entregándoles a ustedes nuestro espacio informativo, media hora de información en el que vamos a estar interactuando con diferentes invitados en muchos temas que ustedes van a poder disfrutar durante esta media hora. Recuerden nuestras redes sociales, nuestra línea telefónica aquí en pantalla para que ustedes se comuniquen desde ya con nosotros y si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, lo hacen a través de nuestras redes sociales. William Loaiza Amador, buenas noches, bienvenido a La Campana. Pues buenas noches, Marcela, y por supuesto a todos los televidentes de La Campana, un programa que cada día enciende más televisores, por algo será, no solamente en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Le queda muy bonita esa corbata. Ah, muchas gracias. De Florencia. No, igualmente. Podríamos establecer una sociedad de elogios mutuos. Extraordinario. Está la moda, ¿no? Por supuesto. ¿Sabes qué? Nos estaban preguntando doña Ligia Valderten, reconocida docente pensionada del municipio de Tuluá. Me está preguntando que qué boutique nos está vistiendo. ¿No? No, tenemos... Hasta este momento... Ninguna boutique, pero si hay algo y en lo que le quiero insistir, Marcela, dos boutiques, una de la hija del doctor Hildebrando Cubillo, reconocido psicólogo, que queda en esa boutique en la carrera 27 con calle 24 esquina y otra boutique que no recuerdo cuál es el nombre, pero queda por ahí cerca, le están ofreciendo a usted que sea modelo de la misma. ¿Cuándo va a aceptar? No, yo creo que no, sigo pero, en no, el usted camino es, del periodismo. Usted es una periodista muy reconocida, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional, porque es la persona que también saca las noticias de esta región del país a través de RCN. Claro. Ese contacto. Mejor pero, dicho. Pero esa, ese contacto periodístico también no le va a ocultar a usted la belleza que como mujer tiene. Muchas gracias. Usted también tiene mucha fanaticada. Ah, muchas gracias. Dicen que está más rejuvenecido, que sí, le han asentado. Muchas gracias. Los nuevos meses que tiene su vida. Mejor dicho, muchas cosas para compartir con todos ustedes. Y desde ya le damos la bienvenida a nuestra invitada esta noche del día de hoy, la precandidata al Consejo del Municipio de Tuluá, la doctora Marta Cecilia Córdoba. Doctora, bienvenida a La Campana. Ya le iba a meter en recién, pero está muy bien. No importa, la está costumbre. Muy bien. Marcela, muy buenas noches a usted, William, a todos los televidentes en este día y pues gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo les fue con la caminata que fue ayer? Tuluá camina con tu mascota. Acuerdo municipal que se debe realizar el tercer domingo del mes de mayo, por ende fue ayer, 19 de mayo, a pesar de que hubo diferentes actividades en el municipio de Tuluá y que la lluvia no ayudó mucho, pero sin embargo se hizo el evento, fue espectacular en cabeza del Consejo Municipal, porque como es acuerdo es quien debe hacer el proceso, pero ahí estuvimos haciendo el acompañamiento, la convocatoria, fueron muchas personas, llevaron sus mascotas, pues había vacunación, desparasitación gratuita, premios, bueno, diferentes actividades como siempre se logra hacer en esta actividad una vez al año, pero que queremos siempre es tener en cuenta nuestras mascotas, pero más que todo compartir en familia con ellos. Bueno, doctora, ¿quién corre con los gastos de esta actividad? ¿Son recursos propios o del municipio? No, eso es patrocinadores. Hay sí. que buscar patrocinadores con diferentes empresas privadas del municipio. También la administración aporta a través de la Secretaría de Salud, a través del Consejo Municipal. Todas las personas que de alguna forma quieran aportar su granito de arena para llevar a cabo este evento de tal magnitud, pues entonces siempre son bienvenidos, porque hay participación de todos los sectores. Sí, aquí estamos viendo las imágenes hermosos, cachorros, mascotas que fueron llevadas por sus mismos dueños aquí en el municipio de Tuluá, pero ¿sabe qué me llamó la atención, doctora Marta? Que vi mucho político en este evento. ¿Por qué? No tiene nada que ver, es un evento de Tuluá, un evento para las familias, donde todo el mundo es convocado, toda la ciudadanía tulueña,
estamos en un proceso político, no lo vamos a negar, porque estamos en el periodo de elecciones ahora el 27 de octubre, y entonces pues no podemos negarle a las personas que si están haciendo ese ejercicio no participen del evento, y más si tienen su mascota, pues se dieron la oportunidad de salir con ella. Bueno, pero ¿cuál de los dirigentes políticos que no están apoyando el candidato que usted está apoyando le va a acompañar? No, no sé, porque habían diferentes candidatos al consejo. No, usted tiene que saber, claro. O el registro gráfico. No, porque vea, habían candidatos al consejo que yo por lo menos no conozco. Ni tengo identificado con qué candidato están, ni a la alcaldía, ni a la asamblea, ni a la gobernación. Estaba había un grupo de una camiseta azul clara y la camiseta decía Machuca. No sé a quién se refiere realmente, no los conozco. Usted sabe que son 272 candidatos al consejo, si no es más. Es imposible identificarlos o conocerlos a todos. Pero ¿qué hay de cierto que estaba repartiendo, por ejemplo, pañoletas para colgarle a las mascotas en el cuello que llevaban símbolos de una campaña en especial en el municipio? Pues yo no vi que tuviera símbolos, yo vi que decía Jorge Castaño, no que decía el logo del movimiento al que representa. Bueno, mire, por ejemplo, aquí estamos observando, por favor, pidámosle, listo, esa lleva el nombre de Marta Córdoba, que es la, digamos, la impulsora de este evento, pero sí. También llama la atención otras mascotas que llevaban la pañoleta con el rostro del candidato que usted al que usted hace referencia, doctora, que finalmente es el que usted está apoyando. Sí, ¿no? pero doctora, no es muy preocupante que un evento que ha sido establecido también en el Consejo del Municipio de Tuluá por acuerdo municipal, le metan el tinte político de quien sea? Pues a mí no me parece, porque es que es un evento donde se convoca a toda la ciudadanía tulueña. No, claro, podemos excluir a nadie ni dejar de permitir que la gente participe. X, Y o Z. Hubiera podido ir John Jairo Gómez, hubiera podido ir Marco Arbeláez, hubiera podido X, Y. Y no se le puede impedir, porque esto es un acuerdo para la ciudadanía tulueña, para que todos compartamos en familia con nuestras mascotas. Pero en ese mismo festival, doctora Marta, no se pudo haber dicho, por Dios, es un evento netamente tulueño para las mascotas. ¿Familiar? No político. No, porque mire que el equipo de él sí preguntó que traía unas pañoletas, que si no había ningún inconveniente en repartirlas. No me lo preguntaron a mí, porque el evento no estaba en cabeza mía, el evento está en cabeza del Consejo Municipal. Y tengo entendido que le dijeron que pues ellos no pueden impedir que ellos hagan ese obsequio. Oiga, doctora, pero más un evento, usted nos acaba de decir que fue financiado con recursos también del municipio, Secretaría de Salud. Recursos no. Lo que pasa es que la secretaría, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una secretaría puede aportar una carpa. Sí. Ahí no hay recursos. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que claro, no? Claro, el alquiler de la carpa. No, porque no, porque aquí hay secretarías que tienen toda la infraestructura. Tienen las carpas, tienen las sillas, tienen el micrófono, tienen el equipo, pero, ¿y tienen carpa, el personal? ¿Y esas carpas a quién pertenecen? A la administración municipal. Claro, y esas carpas son compradas con recursos. Si es que el Consejo Municipal se las facilitó la administración, porque yo desconozco eso. No sé. ¿Sí? Ya, ¿por qué? ¿Qué les facilitó la administración y qué no les facilitó? Lo que sí yo sé es que muchos empresarios de la parte privada aportaron. ¿Aportaron qué? Aportaron agujas para poder aplicar las vacunas, porque estaba el líquido, pero no estaban las jeringas, no estaban las agujas. Entonces, hubo patrocinadores que apoyaron con eso y para poder vacunar a las mascotas. Pregunta obligada. Bueno, dos preguntas. La primera, ¿en algún momento se comunicaron con usted? Le dijeron, meca, yo le aporto esto y usted permítanos estar allí. Me refiero a algunos aspirantes a la alcaldía del municipio, a cualquier cargo político. No, a mí no, porque es que el evento no es efectuado por mí. Yo fui la proponente de un proyecto donde quise tener en cuenta las mascotas de los ciudadanos tulueños. Pero yo no soy la que hago el evento, lo hace el consejo en cabeza de la presidenta. Pero no, doctora, es muy triste que una propuesta suya se esté politizando, doctora. Pues yo no lo veo así, yo lo veo más como participación. Doctora, vea, yo tengo a mi casa en el barrio Céspedes, llegó este volante muy bonito.
usted invitando a esta gran caminata con tu mascota, domingo 19 de mayo, en la parte de atrás decía Jorge Alberto Castaño. ¿Esta misma invitación no debería haber sido por parte del Consejo? Sí, la hay, también la hay del Consejo. Hay un volante que sacó el Consejo, hay una publicidad radial que sacó el Consejo. Sí. Este volante porque lo patrocinamos entre sí. Marta de Sila Córdoba y Jorge Castaño. O sea, pero, venga, le muestro. ¿Aquí dónde tiene tinte político? Entonces, ¿por detrás? ¿Dónde tiene tinte político? Aquí, claro, por aquí. Todo el mundo. ¿Dónde? Si aquí no dice la fuerza del cambio, aquí no dice el partido X. Doctora, ¿y el quién es? Pero no importa, es un ciudadano tulueño que tiene derecho a patrocinar si quiere y a participar. ¿Y qué hubiera pasado si ahí estuviera el rostro de otro candidato a la alcaldía? No hubiera pasado nada. Y a respaldo el suyo. Y aquí también, doctora, usted es precandidata al consejo. Sí, pero esto es un patrocinio como personas independientes, como ciudadanos tulueños, como empresarios. O sea que el evento solito no se puede sostener. No. Obligatoriamente hay que meterle recursos políticos, no pueden buscar empresarios. No somos recursos políticos, yo soy empresaria. Pero él es candidato, pero es empresario. Pero es plata política. No, porque usted para poder... Bueno, decir, si él es empresario, ¿por qué no aparece el nombre de la empresa de él y aparece la aspiración de él? Porque este es el mismo logo que están utilizando para la campaña. Porque ahí no dice alcalde, ahí no dice candidato, ahí no dice candidato. Sabemos que por política no lo pueden hacer, por ley no lo pueden hacer, pero todos los tulueños sabemos el rostro de él y sabemos que lo está aspirando a la alcaldía. Pero es que ese es un conocimiento adicional que tenemos de un ciudadano tulueño, porque él es tulueño, nacido y criado en Tuluá, como lo soy yo. Tú lo acabaste de decir, o lo dijo William, yo soy precandidata al consejo, pero yo aquí no estoy diciendo, te invito, Tuluá camina con tu mascota para que me apoyes como precandidata al consejo, que votes por mí. William, la vez que estuve aquí, la vez pasada que estuve aquí, me dijiste, pero ¿para qué un evento para invitar mascotas y las mascotas no votan? Nosotros no estamos participando aquí ni invitando a la gente que vaya a un evento de mascotas porque las mascotas vayan a votar. Pero ¿qué necesidad que refigure el rostro de ustedes dos? Y finalmente es un evento para mascotas. Para que la gente sepa quién está patrocinando, quién está invitando. Oiga, no se vaya a malinterpretar lo que dije. Antes, reconociendo que se pudo hacer un evento, al menos usted se acordó de la mascota, de los hermanitos de cuatro patas, hay gente que no se acuerda de ellos. No, y que sí se acuerdan, mire, aprovechando la oportunidad, gracias por recordarlo, William, hay un precandidato a la asamblea que en su momento, hace aproximadamente 2 meses, si la memoria no me falla, inauguró un parque canino en el municipio de Tuluá. Sí. Usted lo entrevistó, ¿cierto? Claro. ¿Usted recuerda cuando él claramente dijo que no tenía ninguna intención política? Sí. Y vaya sorpresa, hoy está aspirando a la asamblea. Entonces digamos que esos son trampolines, medios que utilizan algunos aspirantes o personas del común con aspiraciones políticas que finalmente se están beneficiando de una situación especial. ¿Cómo volverse animalistas o respaldar estas labores que normalmente cobijan los animalitos callejeros? Es la situación, es el señor Cristian, el del parque del perro. Sí. El parque del perro. Parque canino. Es el parque canino. Bueno, el reconocimiento, doctora, es decir, que haya estado Jorge Alberto Castaño, que usted esté con su rostro invitando. Perdón, le interrumpo, William. La presidenta del consejo es candidata al consejo. Sí. Y entonces, ¿por qué hace el evento? Porque es acuerdo municipal, entonces también está haciendo política. Porque invita, entonces está haciendo política. ¿Pero ya apareció en algún volante? Bueno, no sé si habrá aparecido, doctora, no, pero invita al consejo municipal a la actividad, sacaron volantes. Ah, la mencionan. No sale la foto, pero mencionan. Bueno, Marta, pues, Cecilia, entonces, Londoño. Campanazo para quienes están aprovechándose de este tipo de eventos. No, yo refuto, porque no estamos aprovechando para hacer política. Política es escenario en estos momentos. Me están enviando aquí un mensaje, dice. La doctora Marta Córdoba está metiendo las de caminar. Reconociendo el apoyo de secretarías con carpa, micrófonos públicos en un evento político en campaña. Es que no es evento político, por favor. Pero es un evento político. Mire, sería un evento político si aquí en el volante apareciera Marta Cecilia Córdoba del partido de la U, candidata al consejo, invita a Tuluá camina con tu mascota. Eso sí es un evento político. Y usted sabe que por ley no lo puede hacer. Esto no es un evento político. Ese tipo de publicidad se permite. Por eso no es un evento político.
Pero no, le aseguro que si estuviéramos más allá de junio o en julio, esa publicidad iría de otra forma. Bueno, sí, y si lo permite el escenario, lo haríamos. ¿Por qué no? Porque a partir de junio, cuando ya nos inscribamos todos los que doctora, queramos aquí dice salir. Jorge Alberto Castaño, www.jorgealbertocastaño.castanop.com. Cuando yo me meta a esta dirección que encuentro. Ah, no sé por qué no me he metido. Entonces, esa pregunta sí tocaría hacérsela bueno, al equipo bueno, doctora, de Jorge Alberto. Bueno, es decir, la gran caminata con tu mascota, domingo 19 de mayo, buen reconocimiento, doctora, haberse acordado usted de los perritos. Pero después de esto, ¿qué queda? Es decir, que no sea un evento solamente de un día, sino que sea de manera permanente, que estemos protegiendo a nuestras mascotas. Es que eso se trata, por eso hace más de 6 años que yo presenté como concejal ese proyecto que hoy es acuerdo municipal. La idea es eso, de que siempre se tenga en cuenta las mascotas y que por lo menos a través del Consejo Municipal y de la Administración, una vez al año, hagamos una actividad en función de nuestras mascotas que ya hacen parte de nuestra familia. Pero sigo insistiendo, político no es. Ah, bueno, que la gente lo quiera ver así es muy diferente, pero que no es político, no es político. Pues la verdad deja mucho que pensar, porque si usted le invita a una fiesta y se encuentra miles de pendones o miles de vallas publicitarias, volantes, elementos que usted sabe que tienen mensajes publicitarios de manera política, evidentemente tiene algún tinte político. No, porque es que en el evento no se repartió nada de política, en el evento no se repartieron estos volantes. Se repartieron pañoletas. Lo que hicimos fue salir en el evento caminando, oiga, cada uno con su mascota. Vea, yo le aceptaría lo que ustedes me están diciendo si yo salgo sin tener mascota. Y yo le invito a que conozca mi casa y mire todas las mascotas que tengo. Uh-huh. Perros, gatos, tengo 4 perros de diferentes razas. Le hubiera aceptado si otra persona, candidato al consejo o precandidato, porque es que ahorita no hay ningún candidato. Ningún candidato. Uh-huh. Cualquier precandidato hubiera salido solamente por llevar y mostrar su ejercicio de su posible candidatura y no tuviera mascota, se lo acepto. Pero es que fuimos con nuestras mascotas y con nuestra familia. Usted le puso a sus mascotas pañoletas, claro, con su nombre, claro, y camisa. Y mi pañoleta que dice obsequio de Marta Cecilia Córdoba, se la regalé a todo el que me la quiso recibir. No se la impuse a nadie, no obligué a que nadie la tuviera. A nadie. Hoy no puede decir nadie que yo se la regalé diciéndole, mira, es que yo soy precandidata al consejo para que se acuerde de mí y el día de mañana vote por mí. A nadie se lo dije. Entonces, político no es político, porque si fuera político, entonces yo hubiera aprovechado para contarle a la gente que era precandidata al consejo y que tuviera la oportunidad de que votaran por mí el 27 de octubre. Lo que hay que reconocerle, doctora Marta Córdoba, es que este evento se hace desde hace 6 años, ¿cierto? Sí, señor. Se hace en una época que esté en elecciones, un año electoral o no. Y que es el reconocimiento que usted tiene para que protejamos a nuestros hermanitos de 4 patas. Uh-huh. Y como, yo creo que como estarán en este momento los contrincantes, los que están apoyando a los diferentes candidatos. Es decir, la misma crítica lo hubiésemos hecho donde fuera otro candidato. No, y es que pasó así, sí. William, permítame que le recuerde, por ejemplo, en Semana Santa fue muy discutido el tema de que Chiri empezara a repartir oraciones con información al respaldo, por ejemplo, las iglesias. También se discutió y también se le dio un campanazo. Es que este programa es precisamente para eso. Yo le doy un campanazo a ustedes dos. Abiertamente. Porque esto no es un evento político y ustedes se lo están haciendo ver hoy a los televidentes como si fuera político y no es político. Entonces, un campanazo para más televidentes. Esa es la democracia. Perfecto. Esto es un programa abierto, sin censura, de debate. Pero sí el reconocimiento, doctora, por hacer recordar que hay unos hermanitos de 4 patas que hay que proteger. Uh-huh. Que hay que proteger y también y que hay que darles todo el cariño y darles toda la protección. Y también que nos convertamos en una ciudad responsable con sus mascotas. Uh-huh. Bueno, vamos a nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos con más aquí en La Campana. No
Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissants, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del barrio Salesianos en Tuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María-repostería creativa. Y en Facebook, Dulce-María-repostería-creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región: Urbanización Mónaco en San Pedro, Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro, Urbanización Mónaco en Bugala Grande, Urbanización Mónaco en Tuluá, Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia@inversionesmonaco.com. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros. Yo viste que 9:21 PM, continuamos en La Campana, hoy con nuestra invitada, precandidata al Consejo del municipio de Tuluá, Marta Cecilia Córdoba, explicando detalles de lo que fue el evento este fin de semana, en el que recorrieron las vías de este municipio muchas mascotas, acompañadas de los diferentes ciudadanos, muchos con aspiraciones políticas, otros sencillamente decidieron salir a pasear su mascota, a disfrutar de este hermoso domingo. Doctora Marta Cecilia Córdoba, ¿qué se espera a partir de la realización de esta caminata? No, es que es un evento más que todo para compartir en familia, sí, donde lo que se busca es tener actividades, que la gente tenga en cuenta el día de su mascota, que la gente salga a compartir en familia, porque yo les decía la vez pasada que la mascota se volvió parte de la familia. Ya dejó de ser mascota para convertirse en un miembro más de la familia. Hay personas que no tienen hijos, que no son casados, tienen su mascota y los adoran como si fueran su propio hijo. La cuidan, la consienten, la valoran, la respetan. ¿Qué queremos nosotros con eso? Que aún se afiance más ese amor, ese respeto, ese cariño, ese valor por nuestras mascotas. Y que sean cuidadas, pues que se vacunen, que se desparasiten, que se les dé las vitaminas, que se le dé el cuidado debido, que se le dé el alimento que se le debe dar, dependiendo si es cachorro, si es adulto, si es raza pequeña, si es raza grande. Eso es lo que buscamos. Esto no es político, esto es netamente familiar. Bueno, ojalá que la próxima vez que haya un evento como esto no asistan precandidatos a ningún cargo político, porque no, pero que el nos próximo, parece desastroso. Que el próximo año asista, porque el próximo evento es en mayo del próximo año. Sí, y es que además, vea, yo les aceptaría que fuera político si este evento solamente se hiciera el año de elecciones. Pero es un acuerdo municipal que hace que el Consejo, en cabeza del Consejo, se haga este evento año tras año, independientemente, bueno, que estamos en la transición del año político. ¿Por qué le vamos a prohibir a la gente que esté queriendo aspirar? Es que en este momento estamos queriendo aspirar, no estamos aspirando. Mire, lo cierto, ¿por qué político? Doctora, lo cierto del caso es que este tipo de eventos los utilizan muchos aspirantes a cualquier cargo político para hacer campaña. No nos digamos mentiras. Bueno, no solamente este evento. No pasa solo en Tuluá, un concierto, una reunión, bueno, tantas cosas. Es que, mire, además yo le voy a decir algo a usted y a Marcela y a William.
Política hacemos todos los días. La buena política se hace todos los días. El que hace la buena política. La política tiene un significado, es el arte de servir a los demás. Entonces todos los días hacemos política. Entonces deberíamos estarnos quejando todo el tiempo porque todos los días hacemos política. Porque bueno, es que a veces hay unos escenarios que son para política y otros para politiquería. Ah, bueno, pero es que como yo no hago politiquería, sino política. Pero sí sabe, a propósito de adopción de mascotas, hay algo que me está preocupando. Y es que la producción de miel de abeja está desapareciendo del corregimiento de Monteloro y corregimientos vecinos. Y todo parece indicar que es por la cantidad de químicos que se están utilizando para el control de plaga. En un informe que entregaba incluso el canal Caracol, se está mencionando que cuando empiezan a desaparecer las abejas, va desapareciendo la vida. Entonces, deberíamos adoptar a una abejita y ponerle mucho cuidado a este tema. Sabe que quisiéramos que la doctora Mercedes Barreto, que es candidata a la alcaldía del municipio de Buga, que es autoridad mundial en este tema de apicultura, nos pudiera acompañar. Y hay un tema que voy a ventilar públicamente. Tal vez porque es su mamá y a ella le quedaría tal vez muy mal ir a decir, pero yo le pido públicamente a Claudia Gurizati desde estos canales que entreviste a su propia mamá, que le haga un especial a su propia mamá, porque independientemente de lo que se diga, su mamá es una autoridad mundial en la apicultura y en las abejas. Es la mujer que más sabe en este país de las abejas. Invítela, Claudia. Y además cuéntele a Colombia que usted, además de ser una de las grandes periodistas de nuestro país, también es una mujer que sabe mucho de apicultura. Es una apicultora que está prestada para el periodismo, Claudita. Se lo pedimos públicamente. Bueno, y que nos conceda en algún instante ese placer de estar hablando con usted y con su mamá acerca de apicultura. Pues bueno, le pedía, es esto para pedirle a la doctora que adoptemos también una abejita. Sí, es que por eso se llama Tuluá Camina con tu mascota, porque es gato, perro, es loro, es pájaro, bueno, lo que permita la norma también de adoptar. Y está muy buen, muy bien traída su observación de que, ¿verdad?, adoptemos abejas que nos den la posibilidad de que sigamos pudiendo tener esa miel que ellas nos brindan, que también es consumo de nosotros en las casas. Bueno, doctora, usted fue concejal del municipio de Tuluá. Recordemos que hay una sanción para varios concejales quienes estuvieron allí presentes en la elección de la personera, una sanción por 45 días. Quienes hacen parte de este cargo tendrían que, digamos, ser suspendidos durante varios meses. En el caso suyo, que está por fuera, le toca obligatoriamente pagarlo, ¿no? Es pecuniario, sí. ¿Cómo va esa sanción, doctora? Bueno, ya esa sanción fue determinada, inicialmente había sido por 6 meses, luego se apeló, quedó por 45 días, lo que tú acabaste de decir, quienes son concejales actualmente serán suspendidos del cargo por 45 días sin derecho a ser reemplazados, o sea, queda la silla vacía. Y quienes ya no estamos en el cargo, pues nos tocará de forma pecuniaria, quiere decir que de acuerdo a lo que cada concejal se haya ganado durante el año, se dividen los 360 días, se multiplica por 45 y ese será el valor a pagar. ¿Ya se pagó esa sanción? No, estamos en un proceso porque el Consejo Municipal nos hizo sacó una resolución donde por medio de esa resolución nos está haciendo el cobro. Creo que está mal el procedimiento, entonces hay varios concejales que hicimos un derecho de petición, estamos esperando la respuesta para poder así proceder. ¿Eso no le afecta para nada su aspiración? Para nada. Si realmente la sanción hubiera quedado en firme en 6 meses, sí, porque abarcaría el tiempo de inscripción. Como son 45 días, perfectamente es antes del 27 de junio que empiezan las inscripciones, o sea que no hay ningún problema. Bueno. Pues doctora Marta Córdoba, muchísimas gracias. Gracias por haber tenido la gentileza de habernos acompañado, pero como decimos de manera respetuosa y popular, usted me salió abeja, ¿no?
Muy bien, extraordinario. Bueno, no, William, muchas gracias. De eso se trata, de hacer un debate, de que la gente conozca bien cuáles son los temas que se manejan, el por qué, y que ustedes también de pronto tienen una percepción diferente, pero que conozcan bien a fondo cuál es la realidad de las cosas. Y que se genere un debate con altura y con mucho respeto. Pausa y volvemos. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissants, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del barrio Salesianos en Tuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María-repostería creativa. Y en Facebook, Dulce-María-repostería-creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugala Grande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com. gerencia@inversionesmonaco.com. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugala Grande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com. gerencia@inversionesmonaco.com. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissants, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del barrio Salesianos en Tuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María-repostería creativa. Y en Facebook, Dulce-María-repostería-creativa. Dulce María, repostería creativa. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros.
9:34, más invitados, más temas para compartir con todos ustedes. Recuerden nuestras redes sociales habilitadas para que ustedes interactúen con nosotros. Nuestro canal CNC Channel Plus, allí nos ven a través de este fanpage en vivo y en directo, William. Hay un tema que nos tiene que preocupar a todos los centroamericanos y es lo que está ocurriendo con la construcción de la boca toma en el río Bogalagrande. Tema que no solamente puede interesar a los municipios de Andalucía y Bogalagrande, sino a todo el departamento del Valle del Cauca. Se han hecho una serie de cuestionamientos a la autoridad ambiental de esta región del país, a la CBC, incluso al Ministerio del Medio Ambiente. Se está pidiendo el concurso, la intervención de los alcaldes de esta región del país y también la intervención de la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Doctor Roberto Quintero Hoyos, quien es el abogado defensor de los intereses de los habitantes de Andalucía y Bogalagrande, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Bueno, en ese sentido, pues, a raíz de que hay una empresa que dice ser canadiense, que quiere explotar de manera extractiva el material del río en una zona que ya está determinada por ellos, que le denominan un polígono, ¿sí? Allí mismo, pues, hay una serie de inquietudes y preocupaciones con la comunidad respecto del impacto ambiental que puede tener dicha explotación minera en los ecosistemas del río Bogalagrande, no solamente desde su nacimiento, sino hasta su desembocadura, porque puede variar en muchas áreas, puede variar hasta el mismo curso o causa del respectivo río. Bueno, doctor Roberto, esa situación no es nueva, ¿por qué solo hasta ahora se vino a conocer? Pues esa situación está agotando administrativamente unos recursos y con base en una solicitud que hizo la empresa canadiense a la CBC para obtener la respectiva licencia o funcionamiento. Pero doctor Roberto, ¿quién está interesado en que esa boca toma esté funcionando allí? ¿Cuál diríamos que es lo que se quiere ocultar acá? Pues de acuerdo a la percepción que tuvimos el día de la audiencia pública que fue convocada por la CBC, que es una audiencia de carácter administrativo donde se socializa y se escucha las diferentes representantes y voceros de las comunidades y las respectivas autoridades locales, como el alcalde de Andalucía, el alcalde de Bogalagrande, los concejales, las comunidades, los organismos comunales, las fundaciones medioambientales, los activistas en derechos humanos, en medio ambiente, que comprende un área importante de los dos municipios de Andalucía y Bogalagrande. ¿Qué han hecho estos dos mandatarios por la recuperación de este afluente? Pues mira, en las reuniones que yo he sostenido con la comunidad, pues nunca vi la presencia de los dos alcaldes, ¿no? Pero los dos alcaldes fueron muy receptivos ese día, y en vista de que la comunidad, por unanimidad propiamente se puede decir, se opone a que haya una explotación minera del río Bogalagrande, pues la misma, como los mismos alcaldes de Andalucía y Bogalagrande se van a oponer al respectivo proyecto. Yo vi una publicidad muy influyente con un mensaje muy claro, y era allí alrededor del río de Bogalagrande varias personas se ocupaban con unos mensajes tratando de invitar a más ciudadanos a que se sumen a esta iniciativa, a esta campaña de recuperar este recurso hídrico, de no permitir que se siga explotando de esta manera. Bueno, esa publicidad a la que te refieres, allí participaron propiamente jóvenes, niños, adolescentes de los diferentes colegios. Uh-huh. Y representantes bien importantes de las mismas comunidades organizadas en juntas de acción comunal, los presidentes de las juntas de acción comunal y de las respectivas fundaciones que contribuyeron enormemente a estudiar y a prepararse muy bien para la audiencia pública, que fue un éxito, fue una fiesta totalmente democrática, ampliamente y participativa. El gobernador del departamento del Valle del Cauca, el doctor Jorge Enrique González, que es habitante del municipio de Andalucía, ha estado al frente también de esta situación y dice que por lo menos 60.000 personas estamos aspirando a que se actúe y paren el daño al río. Y dice que lo que debe tener la CS como máxima autoridad ambiental es de actuar aplicando el principio de precaución. No ha actuado la CBC en la defensa de los intereses
de los centros vallecaucanos en este tema? Bueno, yo no puedo decir que la CBC no ha actuado. La CBC está contando un proceso administrativo que le implica, en el sentido de que el primero tiene que escuchar en audiencia pública a la comunidad, escuchar los diferentes argumentos y criterios jurídicos y técnico-científicos respecto de la explotación del río. Para ello, acompañado de la procuradora delegada judicial para el medio ambiente del Valle del Cauca, la doctora Lilia Estela Incapié Rubiano. La intervención que hizo Luis Enrique González, colega ilustre y reconocido dentro de eso, fue muy precisa en ese aspecto. Todos coincidimos en que el principio de precaución es la base propiamente que se emplea con el fin, es la base jurídica o la plataforma propiamente doctrinal que justifica que realmente allí no se lleve a cabo una exploración minera de esa magnitud, porque definitivamente los estudios técnicos científicos evidencian de que allí se causaría un gran impacto medioambiental sobre esas zonas, que afectaría totalmente la fauna y la flora. ¿Qué ha pasado con las autoridades? Porque bueno, sabemos que de sobremanera la minería está totalmente prohibida. Vale, la minería, en este caso la autoridad más importante es en estos momentos la Procuradora Judicial 11 Ambiental y Agraria del Valle, que es la doctora Lilia Estela Incapié Rubiano. ¿Qué hicimos frente a esta situación? Nosotros analizamos propiamente todas las inquietudes y preocupaciones y creamos una plataforma en prodefensa del río Bugala Grande, que actualmente yo estoy coordinando, ¿sí? En esa plataforma pues hay dos personas muy queridas de Bugala Grande que la integran, ¿sí? Voy a dar sus nombres, ¿sí? Luciano Cano Rivillas, Luis Eduardo Tigreros Cabal, por Bugala Grande. Y por Andalucía tenemos a Hugo Fernando Patiño, que es el presidente de Fundapaz, y a la Fundación Persean, con Carlos ahí. Y mi persona, que soy el que estoy coordinando esa campaña. ¿Qué hicimos? En vista de que la comunidad está propiamente en la orfandad jurídica y desamparada, totalmente confusa, errante, que no sabe qué actuar, entonces yo aterricé la propuesta con base en un derecho de petición e interés general, que lo dirigí directamente a la procuradora, que me lo recibió ese mismo día de la audiencia, con el fin de que me conteste, ¿sí?, 7 preguntas claves que me indicó el ingeniero Luis Alberto Molina Arroyave, que es un profesional y experto en minería e ingeología, que es una escuela europea de París y de Holanda. Uh-huh. Él me dio 7 preguntas que necesariamente la procuradora debe requerir a la CBC para que las conteste. Ese es un debate ampliamente muy técnico, muy científico, que solamente se puede trabar o discutir con personas del nivel de este ingeniero. Con base en ello, la CBC tiene que tomar una decisión y la procuradora ya la tomó. La procuradora fue clara ese día y dijo que no iba a emitir concepto previo y favorable, en el sentido de que ella se opone rotundamente a que se desarrolle alguna actividad minera dentro del río Bugala Grande. ¿Qué hay, por ejemplo, del servicio del agua potable para los habitantes, tanto del municipio de Andalucía como de Bugala Grande? Uno de los puntos que más se discutió, lo más álgido, es que el río Bugala Grande provee agua para el suministro del consumo de los habitantes de Andalucía de Bugala Grande, que es agua que se potabiliza en las respectivas plantas. Uh-huh. Se vería afectado, ¿no? Claro, realmente se vería afectado. ¿Se está viendo afectado en la actualidad? En este momento no, porque no hay ninguna exploración de momento. Pero de alguna manera, aquí, ¿qué ha hecho el municipio de Tuluá, teniendo en cuenta que el río Bugala Grande nace en los predios del municipio de Tuluá? En el municipio de Tuluá no, yo creo que si lo representamos Hugo Fernando Patiño y de Fundapaz y mi persona como fuimos los únicos, pero aquí no, ahí no hubo presencia absolutamente de ningún concejal del municipio de Tuluá y ni siquiera del alcalde, ni la personería, ni absolutamente no hubo presencia de nada. Yo creo que brillaron por su ausencia. Pero es decir, ¿no se han enterado de la magnitud de esa situación? Pues ni se han enterado, ni creo que están interesados en enterarse. ¿Por qué? Pues no sé, porque parece que hay temas que no les interesa. Doctor Roberto Quintero, entonces, ¿qué va a ocurrir? Teniendo en cuenta que
en este momento hay oposición a la entrega de la licencia. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? Bueno, hay varias. ¿Qué esperan ustedes que ocurra? Bueno, hay varias vías. La una, que tenemos que esperar a que la CBC se pronuncie con base en el acta que se levanta ese día. Se analizan cada una de las intervenciones y las ponencias. Se hace de una manera, se sintetiza propiamente toda la normativa y todas las jurisprudencias y doctrina que fue esbozada y todos los argumentos que esgrimieron las diferentes organizaciones y fundaciones y las diferentes personas que se expresaron ese día en la audiencia. Esa es una salida. La otra, yo fui muy claro y le dije a los alcaldes y a los concejales. Una concejal de Andalucía hizo una intervención súper buena y ya desde allí pude detectar que la Comisión Ambiental y Desarrollo Sostenible no existe en ninguno de los dos consejos municipales. Entonces, ellos tienen que crear una comisión accidental para que se encargue de dirimir esa situación, para poder el consejo en plenaria tomar una decisión. Yo les dije, la decisión más importante la toman así. Los alcaldes presentan el proyecto de acuerdo, o cualquiera de los funcionarios o secretarios, que son los que están facultados, o cualquiera de ustedes, de los concejales, presenta el acuerdo. El acuerdo sencillamente tiene validez desde este momento, que cuando quieran decidir lo tomen, es prohibir cualquier actividad minera a lo largo y ancho del río Huela Grande, desde su nacimiento hasta su desembocadura, definitivamente, y pueden hacerlo valer como ley municipal. Teniendo en cuenta, doctor Roberto Quintero Hoyos, que usted es colombo español, y que es muy reconocido también por fundaciones y organizaciones europeas, ¿este tema lo va a llevar a Europa? Pues mira, estamos en ello. Lo que pasa es que en Europa existe algo que se llama Colombia Sostenible. Colombia Sostenible es una fiducia que firmó el expresidente Santos para el posconflicto, que integra la mayoría de los países europeos y que tiene un techo presupuestal de aproximadamente 5.000 millones de euros para el posconflicto en Colombia. Pero hemos encontrado muchas dificultades. Ya Europa lo dijo esta semana en uno de los intereses más importantes, que yo me lo escucho todos los días. Si no se han adaptado al Acuerdo de París, ni negocien con Europa. Todas las ONGs, las fundaciones, los municipios, las instituciones tienen que adaptarse a los objetivos del desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030. Y la forma de acceder a esos recursos por cooperación internacional y codesarrollo se debe hacer a través de organismos solidarios. Verbigracia, las cooperativas. Por ello replanteé que el modelo de económico de los areneros que explotan artesanalmente el río Bugalagrande, el río Tuluá y todos los ríos que tenemos alrededor, deben más bien formar una cooperativa para poder acceder a recursos del orden internacional, porque muchos de ellos han sido víctimas del conflicto. Y hay de todas las clases, hay madres cabeza de familia, hay niños, hay indígenas también, ¿sí? No solamente en esta área. Hoy precisamente los cabildos ya firmaron sus documentos y se posesionaron los dignatarios de esos cabildos aquí en Tuluá. Y también hay una zona dedicada exclusivamente a los emberachamí también en la zona de la montaña. Entonces son muchas las familias que están viendo afectadas en ese proceso, y lo ideal es que cambien el modelo económico y busquen la manera de emprender una nueva vida con un nuevo modelo económico que les dé mejores resultados y que puedan acceder a recursos del orden internacional. Bueno, estamos hablando de este tema tan álgido que hoy afecta desde luego a dos comunidades del municipio de Bugalagrande y también del municipio de Andalucía. Está en riesgo no solo la vida de los ciudadanos, sino también esta cuenca hidrográfica, que esperamos entonces se pueda resolver lo más pronto posible y que primen todos estos beneficios colectivos, porque hoy están metiendo las fichas, se está analizando fuertemente este tema. Ya lo he explicado a nuestro invitado el día de hoy y esperemos entonces que puedan surtir los efectos positivos. Pues doctor Roberto Quintero Hoyos, abogado colombo español, muchas gracias por su participación y un reconocimiento a todas las comunidades de Andalucía y de Bugalagrande, y por supuesto esperamos también el concurso del municipio de Tuluá, y también un saludo especial para el ex gobernador Jorge Enrique González, habitante del municipio de Andalucía, que ha sido también uno de los grandes batalladores
y ha llevado también este tema a instancias departamentales, nacional, y esperamos que usted también lo haga a instancias europeas. Vale, muchas gracias, William Baiza, Marcela Cortés, ustedes muy amables, a todos los televidentes y a los habitantes de Andalucía y Bucaramanga, les doy un parte de seguridad de que pueden dormir tranquilos, que no vamos a permitir que sea explotado de una manera miserable el río Bucaramanga y le cambien cualquier destino. Bueno, y antes de despedirnos, imagínese, William, que durante este fin de semana estuve en un hotel hermosísimo que queda entrando a la ciudad de Buga. Un hotel hermoso. Queda concretamente en San Pedro. Sí, señor. Desde luego, todos los tulueños, todos los centro y norte vallecaucanos, tenemos que ir a visitar este hermoso lugar porque allí hay una persona que los acoge de una manera increíble, los hace sentir como si ustedes estuvieran en casa. ¿Ya lo visitó, William? Claro, es el Hotel Polo Herrera, extraordinario. Hermosísimo, tiene unas habitaciones hermosas, unos lugares totalmente acogedores, queda muy cerca del municipio de Tuluá para aquellos que nos están escuchando y que no saben, por ejemplo, dónde pasar este fin de semana y que mejor en compañía de sus seres queridos lo pueden hacer. Allí en la salida, entrando, mejor dicho, al municipio de San Pedro, lo encuentran. Les voy a dar la dirección para que ustedes se ubiquen mucho mejor y puedan visitar este hermoso lugar. Están ubicados exactamente en el kilómetro 8, Alegre, entre Tuluá y el municipio de San Pedro. Si necesitan alguna reserva, la hacen a la línea telefónica 315-665-1974. De seguro les va a encantar, es un sitio demasiado hermoso y muy acogedor. Es el Hotel Herrera Polo que queda en el municipio de San Pedro. Extraordinario. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Bueno, ya, y antes de irnos, hay otro campanazo que ha pasado con el precandidato a la alcaldía, Raúl H. Díaz. Pues no se sabe qué ocurrió. Finalmente, no se sabe si fue que renunció a su aspiración. Porque de él no se volvió a hacer absolutamente nada. ¿Será que declinó? Es lo que no se sabe. Y permítame un campanazo positivo para la comunidad salesiana, porque el desfile tradicional de María Auxiliadora fue extraordinario. Qué desfile tan... multitudinario, sí, ¿no? Diríamos que tan lleno de tanta fe. Por eso estas imágenes de este desfile de María Auxiliadora nos permite ver la magnitud de eventos de este tipo de los centro vallecaucanos. Allí estamos. Que debemos de hacer las gestiones respectivas ante el Ministerio de Cultura para que sea reconocido como uno de los símbolos culturales de los centro vallecaucanos, porque es un desfile que lleva más de 60 años. Patrimonio cultural religioso o patrimonio religioso cultural sería importantísimo. Sí, que se mantenga ese desfile y que sea reconocido a nivel nacional e internacional. Imagínate que es la presencia de por lo menos 90, cerca de 100 estampas de diferentes lugares del país. 98 en total tuvieron participación este año, instituciones educativas, valiosísimo el respaldo que tienen sus mismos docentes con los mismos alumnos del último grado, algunos de grado sexto, noveno, todos estuvieron allí. Mira, observamos a estudiantes de la escuela mercantil que cada año se vincula con este desfile de María Auxiliadora en el municipio de Tuluá. Multitudinario, sin duda alguna, porque reúne, concentra a muchos ciudadanos, no solo del municipio de Tuluá, sino también de todo el Valle del Cauca, que se dan cita y desde muy temprano empiezan a ubicarse al costado de la vía, de la carrera 26, para llegar allí al barrio Salesiano. Se ubican para observar este desfile y no perderse ningún detalle. ¿Sabe quién participó de este desfile? Sí. Los hijos de nuestra productora, Marta Cabrera. Ah, qué bien. Estuvieron allí. Vimos, por supuesto, a toda la comunidad salesiana, vimos a las autoridades municipales encabezadas por parte del alcalde Gustavo Vélez y vimos también al personero del municipio de Tuluá que está llevando a su bebé en el coche. Sí, un espacio propicio para todo el mundo. Pues, amables televidentes, recordemos que mañana llega nuestro compañero Diego Fernando Cobo con su espacio a pulso con Diego Fernando a partir de las 9 de la noche, y si el Señor lo permite, el miércoles regresamos con más
de la campana. Que recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Una feliz noche.